Amigos, amigas, bienvenidos a Sofá con Ángel Juárez. Vienen tiempos de recogimiento, de fe, de abstinencia, Está acerca la Semana Santa. Al sofá, un de las golfas Casens y compañía. Pues hoy me da nueva oportunidad de sentarme en el sofá de las Gorfas, justo la semana en que presentamos a la prensa los Premi Ona, la tertena edición los 30 años de los Premio, Ona, unos premios consolidados en la ciudad que son un reconocimiento a las causas sociales a la lucha por un mundo mejor, por el medio ambiente. Y sí, cada día el mundo se va a la mierda, pero es por nuestra culpa. ¿eh? Nosotros somos los que los destruimos, somos egoístas, somos destructores. Es que no se entiende. ¿Cómo es posible que nosotros mismos ¿eh? no cuidemos de nuestro entorno? ¿eh? Sin ir más lejos ¿eh? de nuestra propia ciudad, el incivismo, el vandalismo. ¿eh? Siempre haciendo la destrucción en, en el vecino, en el prójimo. ¿Cómo no vamos a tener un mundo mejor eh, si estamos descuidando continuamente el día a día? Lo más básico es que no se entiende. Yo sigo volando libre a contracorriente y por un mundo mejor. Por eso hay que reconocer la, la, tasca, la, la tasca social que se hace de las entidades eh, que abocan por un mundo mejor ecológicamente, medioambientalmente y socialmente. Qué bonito, eh! qué charlatán que soy, eh! qué poeta, que todo. Por lo que decía, se acerca la Semana Santa, ahora todo el mundo con la penitencia, las sotanas, la mantilla, ¿eh? hoy no como carne, mañana sí, y el resto del año qué, ¿Eh? hacer unos cabrones, perdona la sinceridad, ¿eh? pero es que muchos viven de la doble moral, el lobo con la piel de cordero, la paja en el ojo ajeno. ¿Para qué fustigarnos y lamentarnos? Hizo eh, solo ser buenas personas una semana, en vez de hacerlo todo el año, no solo la Semana Santa, eh, que una Semana Santa tarragonina que es muy envidiable. Muchos simplemente quieren salir eh, por aparentar, por figurar, por desfilar, como todos los políticos, eh, que la mayoría no saben ni, ni lo que es un escapulario, ni son creyentes, ni nada de nada. Solo quieren aparentar, desfilar. Y ahí que están peleándose a ver quién lleva la bandera, quién va delante de quién, qué farce da En fin, amigos, que cada uno lleve su procesión y su cruz a cuestas, en el día a día. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Palabra de Ángel. Ya estamos, pues a veces si se creen de una puta vez los premionas porque ni los reconocen, ni los entienden, ni nada de nada. Al final me los voy a llevar a Reu o a altafuya.